Bienvenidos a Ojos del Norte. Estamos en San Carlos, el corazón de los Valles Calchaquíes, un pueblo hermoso y colonial, lleno de historia, atravesado por la Ruta 40. Aquí estaremos varios días para conocer el encanto del lugar y su gente. No se lo pierdan. Facundo nos recibe en Información Turística en San Carlos. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, bienvenida a San Carlos. Gracias. Bueno, un lugar mágico, la Villa de los Cinco Nombres, ¿no? Se caracteriza, digamos, por ser un pueblo con mucha historia, pero aparte de historia, acoge, ¿no?, grandes artesanos, ¿no?, de distintos rubros, ceramistas, personas que trabajan con el tema, digamos, de lo textil, y entre otros, ¿no? ¿Por qué los Cinco Nombres? La Villa de los Cinco Nombres, porque es uno de los únicos pueblos que fue fundado cinco veces, desde 1551 hasta 1646, por el tema de la belicosidad de los pueblos originarios, yaguitas calchaquíes, ¿no? La resistencia, claro, que les llevó a que los españoles tuvieran un largo trecho por tratar de conquistar el Valle Calchaquí en general, ¿no? Bueno, hay mucha historia entonces en todos los valles calchaquíes. En todos los valles calchaquíes. Es un poco el origen de Salta. Exactamente, ¿no? Desde la parte, digamos, de nuestros pueblos originarios, como así también su pasado colonial y, bueno, su presente, ¿no? Cuéntame la iglesia. La historia, fue un asentamiento jesuita. ¿Por qué de San Carlos? Porque San Carlos de Borromeo, sí. La última fundación que se realiza, ¿no? Es muy característico porque, a diferencia de las anteriores fundaciones, que, bueno, fue más por el tema de la guerra, el conflicto, fue por una misión jesuítica, ¿no?, que venía con el nombre Misión San Carlos de Borromeo, ¿no? Es allí donde tratan, digamos, desde otras perspectivas, desde la evangelización, obviamente conquistar de forma pasiva a los claro, pueblos originarios, y hacerlos conversos a la religión católica, ¿no? Eso llevó mucho tiempo, ¿no? Fue la primera capilla que actualmente se encuentra en el paraje de Santa Rosa. Ya no hay vestigio, pero fue la primera capilla que la construyeron, ¿no? Fue quemada, luego se trasladaron para esta zona y después ya empieza con el tema de la construcción de la iglesia en el centro de la plaza, ¿no? Que es la construcción, digamos, que data de 1801 y su finalización entre 1832 hasta 1852. Claro, ya con las típicas construcciones, ¿no?, coloniales. Estilo barroco, sí, muy característico, y con los materiales de la zona, ¿no? La iglesia de San Carlos tiene todos los materiales, digamos, compuestos de esta zona, desde el adobe, ¿no?, el torteado, la teja muslera, ¿no?, porque se utilizaba, se fabricaba, como no había, digamos, claro, otro artefacto, directamente en el muslo, ¿no? Sí. Por eso se llama teja muslera, y el famoso techo de cuero de vaca de cielo raso, ¿no?, que se encuentra actualmente en la iglesia, un pedacito, pero que en su momento lo llegó a tener por completo, y, bueno, el famoso terremoto de la Poma lo destruyó, ¿no? Claro. Pero actualmente se preserva. Actualmente se preservan dos pedazos que están, digamos, hasta la fecha. La dimensión de la iglesia es bastante grande, ¿no? Es una catedral. Claro. ¿No? Uno se pregunta, cuando viene a San Carlos, ¿por qué una iglesia es tan grande, ¿no? Y, bueno, tengamos en cuenta que, aparte de ser el segundo pueblo más antiguo, llegó a disputar de ser la capital de Salta, de San Carlos. Y producto de la riqueza también que tenía San Carlos, las élites, ¿no?, donde sean los Aramburu, ¿no?, los de la Cerda, ¿no?, los Ruiz de los Llanos, en su conjunto, generaron una gran riqueza producto por el paso, ¿no?, como este es el Camino Real del Inca, la denominada Ruta 40, también fue el paso y el tráfico de productos hacia el Alto Perú, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto en la época colonial, en donde el auge de la plata, ya sea Potosí, ¿no?, Porco o Huancavelica, ¿no?, era necesario abastecer ese mercado, ¿no?, y estas familias estuvieron ahí, y es por eso que vos, cuando observes, digamos, a la vuelta de la plaza o incluso en la calle de San Martín, vas a ver, digamos, reflejado el poder económico que tenían estas familias,
antiguas casonas, fachadas históricas que aún se mantienen. Eso me llama mucho la atención, sí. Sobre la calle San Martín. Es hermoso saber que la gente de acá aún preserva y cuida el valor histórico y patrimonial. Más allá, digamos, de obviamente de las familias que preservan, también se lleva, digamos, una política de Estado, ¿no? Sí. En la parte, digamos, de, ya sea desde lo municipal y lo provincial, de tratar de preservar estas casas, ¿no? Que estábamos hablando de casas de 300, un poquito más de años. Claro. Tenemos este museo o Centro Cultural de Jalpa Calchaquí, que es producto, digamos, de una recuperación, ¿no? Mantener y llevar a cabo tal como estaba en su construcción original, ¿no? Es, digamos, lo que apostamos, digamos, lo que se apuesta el valor de preservar, ¿no? Claro, más allá de que hoy se haya transformado en una posada o en un restaurante o algún lugar, un servicio, igual se mantiene. Se mantiene con el mismo estilo, digamos, respetando los patrones, digamos, de la construcción. Facundo, la gente cuando viene acá a visitar, ¿qué recorre? ¿Qué es más allá del museo, de la iglesia? Más allá de la parte histórica, también es reconocido por el camino del artesano, ¿no? Que es estamos hablando de más de 20 artesanos acá en San Carlos, en donde el turista puede recorrer, ¿no? Lugares específicos para poder observar y obviamente comprar, si lo desea, los productos que se realizan en esta zona, desde la parte ya sea de la cerámica, desde lo textil, a especies, en diferentes rubros, ¿no? Son, digamos, que le llama la atención, y aparte el tema de la experiencia, ¿no? De observar cómo, digamos, desde cero se construye ya sea una pieza de arte o una pieza de utilería común, ¿no? Que se utiliza de la manera cotidiana y que son manos, digamos, que detrás de ello hay todo un círculo económico, ¿no? En donde no solamente el artesano se beneficia, sino la sociedad en común. Claro. Bueno, vamos a dar una vueltita y a recorrer, a conocer a algunos de los artesanos. Son muchos y hay mucho para mostrarles en San Carlos. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a ustedes y bueno. Estos pueblitos en realidad tienen esa magia que uno camina por las callecitas y se encuentra con sorpresas. Y estos bombos se escuchan de dos cuadras atrás. Venimos en busca de ver qué era y quién era. Miren. Somos turistas, periodistas turísticos. Miren. Así que visitamos lugares, pueblos, diferentes localidades de acá. Bueno, Salta tiene lugares maravillosos. Sí.
Somos un programa que se llama Ojos del Mundo, así que si querés contarnos un poco de esta de tu academia. Sí, a ver, un poquito de la academia. Es una academia que ya tiene 21 años de trayectoria. Fue fundada ya en el 2002. El grupito es el de los más chiquititos. Sí, el más chiquitito tiene 4 añitos, que es la nena de Pollerita Verde. Tenemos 3 categorías, que ellos serían los infantiles. Tengo después los juveniles y ya tenemos categoría adulto también. Que la mayor debe tener unos 63, 64 añitos ya. Qué bueno, ¿y en total cuántos alumnos tenés? Son 79. Un montón. En total son 79, así que por suerte hay variadito. No hay ni muchas mujeres ni muchos varones, están dentro de todo parejitos. Que por ahí cuesta tener muchos varones por el tema de la comunidad, pero gracias a Dios no va bien. ¿Dónde hacen sus presentaciones? Generalmente tenemos la muestra anual en octubre, acá en San Carlos. Los invitamos para el año que viene, generalmente lo hacemos el 14 de octubre. Y si no, ahora hacemos la próxima muestra, va a ser en la Feria Artesanal. Se presentan todos los años los chicos como Ballet San Carlos. ¿Y después durante el año? Y durante el año... ¿El ballet tiene alguna gira? Sí. Generalmente tienen invitación a otros encuentros. Por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de ir a Animaná, a Molinos. Si Dios quiere, nos vamos a Seclantá ahora el 10 de diciembre. Y 16, si Dios quiere, estaremos por Chicuana. Así que gracias a Dios salieron muchos viajes este año para los chicos. La categoría juvenil se va a estar presentando también en Córdoba, en el Festival de Jesús María. Así que es una linda oportunidad generalmente para los chicos del interior, que no muchas veces se lo da. Por ahí siempre vocalizan con los bailarines de Capital. Pero bueno, para que vean que también hay talento en el interior, se van a ir a mostrar en Jesús María. Me alegro mucho y felicitaciones por mantener vivas las tradiciones. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Richard? Impresionante, espectacular. Me hace acordar cuando era chico, bailaba, ¿sí? En Quebracho Coto, Santiago del Estero. Chacarera, zapateo, crack. Dale, entra a zapatear. Bueno, Richard se va a lucir con una chacarera, vamos a ver qué sale todo esto, pero me encanta porque esto es lo espontáneo que sucede cada vez que viajo, que recorro algún pueblo, algún lugar. Me encanta salir con la cámara y ser una cazadora de notas. Aplausos.
En San Carlos nos alojamos en las cabañas Bellavista. Son divinas. Están ubicadas en un entorno ideal para trabajar y descansar. Tiene un parquizado súper cuidado con árboles nativos, jardín con pileta y parrilla. Son 3 cabañas en total y están sumamente equipadas, con atención del personal constantemente, para que no te falte nada. Son amplias y cómodas, ideales para disfrutar en familia o con amigos. Así que ya sabes, si andás por la ruta 40, puedes hacer una pausa en Cabañas Bellavista. Abelino, justo lo encontramos trabajando. Sí, bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Contenta de encontrarlo justo, porque sí. Ya nos estamos yendo de San Carlos y me faltaba conocerlo a usted. Ah, sí, está bueno, sí, sí. Soy artesano, trabajo con el simbol, se llama el material, que es una planta silvestre que se dan acá a los médanos. Y de ahí vamos y traemos y bueno, después lo transformamos en canastos, panela, en cosas utilitarias. Por ejemplo, acá por ahí yo estoy haciendo una panela. Tenemos una especie de moldecito. Y ahí le vamos dando forma, mire. Me sé que es un trabajo que involucra mucho el cuerpo, ¿no? La posición. Sí, muchas veces todo en temas de la columna, así, cuando uno quiere armar la base. Por ejemplo, ahora yo estoy un poco más cómodo, pero cuando tengo que armar la base, uno tiene que agacharse mucho más. Por ejemplo, esta es una panerita, se hace de una panerita más pequeña hasta paneras familiares, se hace canastos grandes para ropa, temas floreros, ánforas, que son también pantalla para la luz, círculos, centro de mesa. Así lo vamos ajustando, lo vamos tirando rama por rama y le vamos dando forma a la panerita. Una técnica que le enseñó su señora. Sí, ella me enseñó a hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Gracias a ella, me dedico a la cestería, soy artesano. ¿Y cuáles son las piezas que más se venden? Lo que más se venden son tipo canastos, ahora últimamente muchas piezas chicas. Por ejemplo, con el tema panera, todo que es panerita. ¿Cuánto va a recolectar? Y antes, cuando era más joven, iba una vez a la semana. Y todo depende de lo que uno va a hacer. Si uno hace canasto, una vez a la semana. Y si yo tengo que hacer mucho, como yo hago variedad de cosas con el símbolo, no hago tan solo canasto. Hago distintos modelos. Y el símbolo me rinde más. Porque hay piezas, por ejemplo, panerita, hay, por ejemplo, vineras, floreros, que no se ocupa mucho el símbolo. En poco menos. En cambio, los canastos, sí, uno ya tiene que ocupar un poco más. Y a veces cuando hago piezas chicas, una bolsa me dura 2 semanas, a veces 2 semanas y media. Y ya cuando hago canasta, únicamente hace canasto, una semana una bolsa así. Bueno, obviamente antes trabajaba mucho más, ahora por temas ya de la edad, ya son 38 años que trabajo con esto, y vivo de esto y estoy orgulloso de lo que yo hago. Siempre me mero en hacer lo mejor posible las piezas que uno hace. Porque es cosa que el turista, el que me compra, se vaya contento. ¿Y sus hijos están aprendiendo esto o no? Y había un hijo, sí, un más grande, él sí aprendió. Pero ahora ya como tiene su trabajo, ya él tiene otro trabajo, ya así que ya no le da tiempo para hacer todo esto. Y de ahí otro, ya lo vamos a enseñar que hagan. Cosa que esto no se pierda. Bueno, ni un día de mañana. Tratar de terminar de hacer mi taller, cosa que pueda enseñar a la juventud, a alguien que quiera aprender. Claro. Porque esto nunca es tarde para aprender. Lo vamos haciendo acá, firmamos las rodillas y vamos tirando, le vamos dando forma a la base ya de la panera.
Esto es una técnica que se usó hace mucho tiempo, digo, por el material, sí, que es de acá. Y esto de la más zona o menos por el año 50, 45, 50. Empezó a hacer todo esto de... Fue un tal Dionisio Chuchuy, que vivía acá en Animaná, de acá a 9 kilómetros. Ahí hacía, él fue el gestor, digamos, de hacer los primeros canastos. Después enseñó a su hijo, después el resto de la sociedad aprendieron. Qué bueno, ¿no? Aprovechar los recursos que les da todo el entorno de San Carlos, no solamente el barro. Sí, ¿no? Tan solo, sí, hay otros que trabajan en el poleo, había artesanos antes, bueno, hoy ya no están en este mundo, que hacían trabajo en totora, la caña también, y el poleo. Y ahora ya poco, porque no hay artesanos que se dediquen mucho ya a hacer esa, con esa clase de material. Claro. Y bueno, después ya el simbol que ya, digamos, hay muchos que aprendieron en Animaná, por ejemplo, la cuna del simbol. Tenemos en Cafayate también artesanos que aprendieron a hacer la... Todo que trabajar con este material que se llama el simbol. Cuénteme el material, porque vemos que acá está, hay uno que es más amarillo. Claro, el tema del material es lo que parte, que viene el seco y el verde. Obviamente el seco se seca la planta. Cuando uno lo corta, se seca la planta. Y después viene el verde, o sea que el material viene entreverado. Por uno, no es que la planta se seca, la planta vive, vuelve a brotar nuevo y sale el verde. Claro. Y después esto va entreverado. Y después, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros hay que clasificar, ahí son varios procesos que uno hay que hacer. Cuando uno va a cortar, con una ichuna y una guadaña de mano, nosotros llamamos ichuna. Con eso cortamos el material, traemos una bolsa, más de eso no podemos traer. Después esto viene entreverado. Después uno hay que clasificar uno por uno la fibra. Un verde para un lado, obviamente el amarillo que es el seco para otro lado. Y después el seco lo humedecemos. ¿Para qué lo humedecemos? Para que sea flexible, para poder tejer. Por ejemplo, como esta base. Ah, claro, está húmedo, ¿verdad? Sí. Está flexible. Claro. Así no se rompe. Por ejemplo, acá estoy haciendo la base de otra panelita, que es la que estaba haciendo recién. Sí. Es el seco, para que salga la pieza matizada. Por ejemplo, tiene esto, que tiene para apoyar la pava. Ese es el amarillo que le da otro tono, claro, digamos, sale matizado. De paso combina los colores. Exactamente. Y el simbol es el simbol. Claro. Y después, y humedecemos, después el verde, como digo, armamos todo, que es la estructura de la pieza que uno quiere hacer. ¿Sí? Bueno, Abelino, muchas gracias. Sí, está bien. Ya estoy terminando la panera, mire. Mira, cuénteme, este es el taller Santa Ana. Este es el taller Santa Ana, sí. Aquí trabajamos, bueno, ya hace 20 años que estamos trabajando. Y bueno, se formó este grupo para volver a levantar lo que es nuestra cultura y también una fuente de trabajo, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Ahora estoy haciendo alfombra en lana de oveja. Es teñido todo natural, es teñido con chalas de cebolla y con el hollín de la cocina. Y después, bueno, trabajo pedido más. ¿Y esto es una alfombra? Esta es una alfombra. ¿Que va a medir cuánto? 2,80 m por 2,20 m. ¿Y el telar lo pueden usar todas las que están en el taller? ¿O cómo es el telar de cada una? El telar de cada una. ¿Este es de usted? Sí, este es mío y bueno, teníamos más, pero ahora las señoras están trabajando en su casa.
después de la pandemia nos ha cambiado mucho la vida, así que cada uno trabaja en su casa, pero siguen trabajando. Esto yo entrego, todo es a pedido, a Buenos Aires, bueno, siempre mandamos así a todas partes. Rosa, ¿qué está haciendo? A ver. Yo estoy tejiendo un tapiz. Lana de oveja. ¿También trabaja a pedido? No, yo trabajo para vender aquí para los turistas. La pongo aquí y acá la vendo. ¿Y qué es lo que más llevan los turistas? Llevan chalina, llama, todo lo que nos gusta nos lleva. Yo ahora estoy haciendo un tapiz medianito. ¿Usan todos productos naturales para teñir? Sí, pues, sí, algunos van en color natural con las hierbas que hay aquí en la zona. Chava de cebolla, resina de algarrobo, después nogal, después ya verde, rojo, ya lleva artificial. Tinta artificial.